coordinador general de la Administración General del Estado, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Algeciras, comandante naval, coronel gobernador del campo de Gibraltar, resto de autoridades, señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos. El 6 de julio de 1801, una escuadra inglesa de 6 navíos de línea, al mando del contraalmirante francés inglés, Saumarez, atacó a una flotilla de 3 navíos y una fragata francesa comandada por el contraalmirante Linoé, reforzada con 14 cañoneras españolas y anclada al amparo de la batería costera de la bahía de Algeciras, siendo rechazada y perdiendo en el combate uno de sus navíos. Por esta victoria sobre los ingleses, el nombre de Algeciras se hizo famoso, pasando a los anales históricos de la Marina francesa, que solo 3 años más tarde botaría un nuevo navío de 74 cañones, al que puso por nombre las Yesiras, en recuerdo de esta batalla. Si el papel de la artillería de costa española de los fuertes de Santiago y de Isla Verde fue determinante en esta victoria aliada, también lo fue de las lanchas cañoneras del apostadero de Algeciras, al mando del capitán de navío Lodares, quien procuró, desde el principio del ataque, sostenerlo con sus 7 cañoneras, de las cuales fueron echadas a pique 4 de ellas, quedando inutilizadas otras 2 y muy dañada la última, estas 3 cuando se esforzaban en batir al navío inglés Hannibal, que había encallado y que resultó finalmente capturada. Ese episodio histórico en las aguas de la bahía de Algeciras tenía que formar parte, sí o sí, del discurso expositivo de nuestro futuro museo y Port Center, y para ello, qué mejor que fuera representado con una obra del mejor pintor español de temática militar, de forma que por sí misma fuera ya un foco de atención para quienes visiten nuestro futuro museo. Es justo, en primer lugar, agradecer tanto al presidente de la Autoridad Portuaria como a su director general por haber compartido mi visión de que para el puerto número 1 de España debíamos contar con el pintor número 1 y haber apoyado desde un primer momento esta iniciativa, que excede con mucho la actividad a la que se debe un puerto, pero que sin duda ayudará a acercarnos más a los ciudadanos de Algeciras. Y como somos un puerto grande, que hay que pensar en grande, su obra debía tener un formato igualmente grande. Y hoy comprobamos que no nos hemos equivocado. Agradecer también a Manuel Gutiérrez, marchante de arte, particularmente la obra de Augusto Ferrer Dalmau y propietario de la Galería Ediciones y Escultura Histórica de Madrid, por las facilidades en la adquisición de la obra, que no fueron fáciles en un primer momento, pero que afortunadamente pudo hacerse en tiempo y forma, porque el maestro ya estaba inmerso en su ejecución y no era cuestión de perder la vez. No voy a extenderme mucho más en la presentación de este acto, que tenía que haber tenido lugar en el aniversario de la batalla, el pasado 6 de julio, pero que por diversos motivos tuvo que aplazarse hasta el día de hoy, en el que los protagonistas son la obra y el autor. Sobre Augusto Ferrer Dalmau podría hacer una extensa semblanza personal, pero esta la hizo ya muy acertadamente el programa Informe Semanal de la 1 de Televisión, que seguro que os apetece recordar mucho más que seguir escuchándome a mí. El último soldado incorporado al ejército del arte es Alonso Pita da Veiga. Va a hacer 500 años que capturó al rey de Francia durante la batalla de Pavía. Todavía no está en funciones. Hay que revestir al caballero de su armadura. El yelmo, el peto y las braceras de la época son particulares. Es otro militar más que ha pasado por la oficina de reclutamiento, emplazada en la cabeza del pintor, con una administración articulada a través de su mano derecha, abierta 24 horas al día. El artista habla con sus soldados. Puede que se sometan a su disciplina, puede que no. Sí, hay momentos en que el personaje se me pone chulo y entonces digo, oye, ahí estás bien, mira, quédate quieto aquí, que me gusta esta postura, ¿sabes? Y embargo le digo, ¿y este qué hace aquí? Entonces lo tengo que borrar y ponerlo. O sea, llega un momento que ya hablo solo con el cuadro y me enfado y más de una vez lo he roto, es que me enfado con ellos. Entonces, y hasta con los caballos, y llega un momento que estoy con un caballo y digo, ¿y este por qué se me pone así? Hay que reconocer que pinta maravillosamente bien los caballos. Eso, la caballería es su pasión. Entonces, por ejemplo, el dedicado al regimiento Alcántara, la carga es espectacular. Es una carga heroica de verdad, héroes que murieron ese día por salvar al grueso de la tropa española de esa retirada, ¿no? Entonces, Augusto ha sido perfectamente captar la violencia, la desesperación, el combate. Es quizá de los cuadros más bellos, trágicos y bellos que ha pintado. Que somos lo que somos. Porque antes que nosotros hubieron muchas cosas en este país, ocurrieron muchas cosas, buenas y malas, pero mucha gente luchó, dejó su vida por lo que somos ahora. Entonces,
No está de más recordar de dónde venimos. Augusto es un historiador. Que historia con pinceles. Como dijo una vez en una conferencia, yo no pinto ideas ni ideología, yo pinto seres humanos. Los soldados marchan a pie, a caballo, surcando los mares a las órdenes de su comandante en jefe, un guerrero del arte, otro ser humano como ellos. El ejército del pintor está movilizado permanentemente. Ya estuvo en la última gran victoria de los tercios de Flandes, años antes en la batalla de Empel. Y años después en la batalla de San Marcial, el golpe definitivo a las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia, un cuadro colgado en el Museo del Ejército. Augusto Ferrer Dalmau, barcelonés, residente en Madrid, 53 años, dirige ahora su ejército a Afganistán. Yo puedo ver películas de guerra, espectaculares, pero no me produce la sensación que tengo cuando voy al campo de batalla, voy al frente. Lo que el cuerpo siente no se puede explicar con palabras, pero sí que lo puedo transmitir luego en el lienzo. Esto es lo que yo necesito. Augusto ha tenido el valor de ir a la guerra. Y eso es importante porque la guerra, aunque te la cuenten, aunque la veas, aunque la veas en el cine o en documentales, si no la hueles, la vives, la caminas, la pisas, la temes, no sabes lo que es la guerra. Y él ha ido. Jugándose la vida todos los días patrullando, el riesgo era enorme. Y cuando estuve con ellos patrullando, lo dije, joder, qué coraje, qué valentía. La patrulla es un homenaje a los españoles que dejaron su vida en Afganistán. El siguiente destino, el Líbano, donde Ferrer Dalmau conoció al almirante López Calderón al mando de nuestras tropas en el exterior. Él despliega en las operaciones, pasa días con los soldados, vive con ellos, convive con ellos, habla con ellos y encuentra, digamos, qué siente el soldado que está realizando esa operación. Pero luego además se empapa de la operación, en qué consiste, para qué se está allí, por qué y cómo se ejecuta. Fui a buscar la posición donde, desgraciadamente, pereció uno de nuestros soldados. Estos soldados se pasan meses fuera de casa, cumpliendo con su deber, patrullando. Augusto es un elemento raro y por eso especialmente valioso. Porque hay una cosa que está clara, que es que hemos abusado tanto del audiovisual que ya no es fiable. De nuevo, el arte clásico, como siempre, el arte a la manera como siempre se hizo, vuelve a hacer fiable esas imágenes. Yo creo que en este momento es más fiable un cuadro de Augusto de una batalla que una fotografía de batalla. La singladura más incierta y trágica del ejército del pintor se llevó a cabo a bordo del Glorioso, que combatió solo contra 6 embarcaciones enemigas. De verdad, yo creo que es el cuadro más difícil que he pintado en mi vida. O sea que tuve la suerte de que mi amigo Arturo Pérez Reverte me ayudara con el cuadro, porque domina el tema naval. Augusto trabajó como en su vida. Él no conocía el mar, ¿no? Él tuvo que entender que los vientos son fundamentales en un cuadro naval, que el viento condiciona toda la escena, que el humo va hacia acá según el viento que hay, las jarcias, la nomenclatura, el detalle. Creo que está perfectamente representado tanto la historia del combate como el sacrificio al que es capaz el marinero español, el marino español, para defender esa patria que ha jurado defender hasta la muerte. Creo que refleja muy bien lo que es la historia de España, ¿no? Hemos sido siempre, a menudo, perdedores, muchas veces, ¿no? Pero siempre ha habido coraje, siempre ha habido dignidad, siempre ha habido orgullo. No esas derrotas gloriosas, pero de verdad gloriosas, no por la patria, sino gloriosas por el corazón humano de los hombres que peleaban desesperados porque no tenían escapatoria, por lo que fuera, ¿no? Y ese cuadro tiene esas figuras en la cubierta arrasada, entre el humo, peleando aún sabiendo que van a perder la batalla. Es tan española que estremece, y quizá por eso me estremece a mí. Intento pintar el miedo. No es fácil. Alguna vez lo he pintado, pero yo lo que busco es más que el miedo, es el coraje. O sea, la valentía de hombres, de mujeres, de soldados, es lo que busco. El momento ese crítico. Honor, valor, espíritu de sacrificio, entrega hasta dar la vida. Y eso creo que se palpa
repito, mejor quizás en esas imágenes que él es capaz de plasmar que leyéndolo en un libro. Ni el espacio ni el tiempo tienen límites para el ejército del pintor. El cañón del Colorado descubierto por los españoles. Bernardo de Gálvez en la toma de Pensacola. El ganadero que conversa con un guardia civil que está de servicio en Despoblado. Lepanto con el Cervantes más apuesto que se haya visto. Augusto es una buena persona. Es un buen hombre. Es un tipo con un que ama a su país, ama a sus vecinos, a sus conciudadanos, ama su historia. Es un por eso cuando a veces dicen, no, es que pintar batallas es de fascistas o tal o de... No entienden nada, no entienden nada. Augusto está pintando la memoria. Augusto tiene tanto amor por la gente entre la que vive que quiere devolverles de una manera hermosa su propia memoria. Lo que hago es pues, fotografiar la época. Es mi trabajo. Pero el cuadro no es mío, es de todos nosotros. En pocos días, el pintor recibirá su próximo encargo de parte de uno de los tres ejércitos más importantes del mundo. No para, ni pararía. Tendría que tener todos los cuadros en casa para ir tocándolos el resto de mi vida. Alonso Pita da Veiga ya está en el ejército del pintor. Las fuerzas francesas más numerosas han sucumbido a las tropas del emperador Carlos V. El caballero Pita da Veiga le ha dicho al pintor Ferrer Dalmau que solo hay una batalla decisiva, la última. Siguiente reportaje o documental, pues ya aparecerá la batalla de Algeciras. No sé si el más difícil que haya pintado Augusto, pero sí será uno de los más importantes en su trayectoria. Bueno, no os aburro más por mi parte. Cedo el turno al presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, quien seguramente os ofrecerá mejor la visión y la importancia que desde la Autoridad Portuaria hemos dado a esta obra para nuestro futuro Port Center. Muy bien, pues muy buenas tardes. Es una tarde especial, la verdad es que es una tarde muy especial. Y hacemos un pequeño paréntesis en lo que es nuestra actividad, en nuestro día a día, en el contenedor, el tráfico rorro, la intermodalidad, la logística, los 24.000 TEUs que estaban siendo operados en el muelle de TTI. Y hacemos ese paréntesis especial y os damos la bienvenida. Os damos la bienvenida. Y a mí sí que me gustaría saludar, con el permiso de Augusto y de su equipo, que viene muy bien acompañado de María Fidalgo, que luego es historiadora y aparte nos va luego a deleitar en referencia al autor y también su obra. Y también viene acompañado de Manuel Gutiérrez, que es su marchante. También, un saludo muy especial a Jacinto Muñoz, Francisco Gil, Francisco Javier Rodríguez, que no puede estar con nosotros porque está con los temas del OS-35 en la playa del Rinconcillo, a los miembros de la Corporación Municipal que nos acompañan también, por supuesto, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al coronel Francisco Almansa, al comisario de Algeciras, Francisco Medel, y también a los miembros de las Fuerzas Armadas, especial también al general José Luis Goberna, que viene desde Madrid, para acompañarnos siempre que tenemos algún acto especial y por tanto, es un placer darte nuevamente la bienvenida, José Luis. Y también, por supuesto, a Julián González, gobernador militar del campo de Gibraltar, Juan Carlos García, nuestro comandante naval de Algeciras, Manuel Cuevas Espinosa también, teniente coronel, jefe del batallón de guerra electrónica. También a la universidad. A la vicerrectora, a María del Mar Cerván, y también a la directora del Centro de UNED, a Rosario Arias, y también a personas también destacadas de nuestra comunidad portuaria, donde evidentemente pues está el jefe de unidad combinada de vigilancia aduanera, Lizardo, y también, por supuesto, a los miembros de colectivos y asociaciones culturales y ciudadanas que nos acompañáis.
a Manuel Quero, a Estefanía Sánchez, Alfonso Escuadra, Mercedes Corbacho, Carlos Avellaneda, Joaquín Álvarez, Joaquín de la Cámara, José Pavón, Victoria Calvente y también a Mina. Y, por supuesto, y dentro de lo que es la corporación, nos había visto, perdonar, Fernando Silva, Ana Jarillo y también, creo que Jorge también había confirmado su asistencia. Y, por supuesto, a los miembros de nuestra comunidad portuaria, que estáis siempre con nosotros, en los temas comerciales, pero también, evidentemente, en estos momentos tan especiales, a Pilar, a José Manuel, a Manuel y a Gabriel también. Y también, por supuesto, a los medios de comunicación, a todos los presentes y especialmente a los compañeros. Y a los compañeros, y en este caso a Juan Antonio Patrón, que es el que nos mete en estas lides y realmente nos da esa visual un poco más allá de lo que es, como he comentado anteriormente, nuestro día a día. Mis palabras, aparte de darle la bienvenida y de agradecimiento al autor y a su equipo, van también un poco para explicar el porqué de esta obra y el porqué la Autoridad Portuaria realiza esta iniciativa. Y, bueno, lo esbozaba un poco Juan Antonio en sus primeras palabras. Venimos también impulsando lo que nosotros denominamos el plan de conservación y puesta en valor del patrimonio histórico portuario. Y, evidentemente, hay un elemento central en esta estrategia y es todo lo que representa el fuerte de la Isla Verde. Todos sabemos que es un BIC, un bien de interés cultural, que se encuentra dentro de las instalaciones portuarias, que ha sido testigo histórico de acontecimientos que han conformado no solo la historia de Algeciras, de nuestra bahía, del Estrecho, sino yo diría que de España y de Europa, y también protagonista en primera persona de lo que ha sido esa batalla naval, lo que fue esa batalla naval en 1801, que evidentemente tiene una connotación muy especial, porque la batalla de Algeciras se hizo recreándose de los muelles, perdón, de los muros del fuerte de Isla Verde, y evidentemente tiene también una perspectiva muy especial. Y lo comentaba su autor, tiene la perspectiva, no en este caso marítima, puramente marítima, corrígeme si me equivoco, pero está hecha de tierra a mar, lo cual también incorporaba también unos factores muy especiales. Lo que sí que es cierto es que cuando analicemos el cuadro, veremos que es un conjunto de cuadros, y evidentemente no solo un conjunto de cuadros, sino también cada detalle. Yo diría que es una tesis doctoral, o sea, está perfectamente documentado, está perfectamente trabajado y, evidentemente, representa, vuelvo a insistir, una tesis doctoral. Y en esa visión al mar, evidentemente, están esos navíos de flota inglesa, también los navíos de flota francesa, pero también las cañoneras españolas. Y en este caso, pues me dirijo, evidentemente, al comandante naval, como no puede ser de otra manera, donde también se visualiza perfectamente el arrojo, la importancia que tuvieron también pues para la victoria, la gesta que representó la batalla de Algeciras. Es una obra que nace para entablar un diálogo y despertar el interés sobre el fuerte de la Isla Verde y su historia. Y, por tanto, nada mejor que hacerlo con el que es considerado mejor pintor español, vivo, afortunadamente, de temática militar, el conocido como pintor de batallas, Augusto, que hoy nos acompaña y realmente nos va a deleitar ahora con su intervención. Y también, evidentemente, pues nuestra historia también es fundamental, y lo hemos visto en el audiovisual, conocer también nuestra historia, no solo también para, muchas veces se dice que hay que conocer la historia para no volver a cometer errores pasados, pero en este caso es muy distinto, es importante conocer nuestra historia para reconocerla, ponerla en valor, esas gestas y esos valores que representan. Nosotros, este cuadro, esta obra, la queremos poner en un centro especial, en lo que es el centro de interpretación del puerto de Algeciras, el Port Center y el museo portuario que irá en el futuro edificio multifuncional del Llano Amarillo, que, como todos ustedes saben, va dentro de una estrategia más amplia, que es el desarrollo del lago marítimo de Algeciras. Habrá que esperar todavía un poco. La Universidad de Cádiz va más rápida en esa construcción, en lo que es la UCASI. Habrá que aprender de ellos, pero evidentemente lo que es la ley del contratos del Estado, pues bueno, nos ralentiza, a todos nos mete una presión importante. Miro a mis compañeros de Autoridad Portuaria y saben perfectamente lo que estamos hablando, pero bueno, vamos por buen camino, vamos dando pasos sólidos y dentro de poco esperemos que estar inaugurando y poniendo en valor la obra en el sitio que le corresponde. Y esa obra, pues evidentemente va a ser también un escaparate de referencia internacional,
de referencia internacional de la ciudad de Algeciras, la bahía y el propio puerto Bahía de Algeciras. Por tanto, como dice el autor, somos lo que somos. Y, por tanto, evidentemente, tendrá un lugar muy emblemático en todo lo que es la estrategia de encuentro puerto y ciudad. Y aquí también quiero hacer también un paréntesis, porque, bueno, también muchas veces es importante explicar y decir, bueno, y la autoridad portuaria, bien, va a tener un espacio especial en esas relaciones puerto-ciudad, va a desarrollar también un mayor conocimiento de su historia, de su presente y también de su futuro, no solo en el museo, sino también en el Port Center. Pero también, evidentemente, hay gente que dice, bueno, ¿y esto es inversión o es gasto? ¿Esto es inversión o es gasto? Pues yo diría que es una gran inversión. Hay una gran inversión. Por los motivos que hemos expuesto, evidentemente, anteriormente, y sobre todo, y en este caso me dirijo a Manuel, a Manuel Gutiérrez, como cuando tuvimos la primera reunión de trabajo y donde estábamos ya pendientes de la entrega del cuadro, pues evidentemente nos decía y nos ponía de manifiesto como ya hay galerías en Estados Unidos que ya están interesados por el cuadro. Pues el cuadro no se va a ir para Estados Unidos, se va a quedar aquí a buen recaudo en Algeciras. Y no mucho más, darle las gracias nuevamente por acompañarnos en este acto de presentación. Y el protagonista, que es quien realmente está todo el mundo muy pendiente de él, Augusto, por favor, acompáñanos, que vamos a desvelar la obra. Bueno, pues este es el cuadro. Quizás aquí no sé cómo está la luz. Bueno, esté vertical, igual no se ve todo bien. Bueno, reconozco que este cuadro no hubiese sido posible sin la colaboración de Juan Patrón, que me ha asesorado, me ha machacado, me ha torturado cambiando palos de un color a otro. En todos los detalles del cuadro prácticamente lo ha pintado él, y yo lo único que... Y es un experto. Sé que tenía un compinche que era Luis Orando, otro machacón. Ha sido un trabajo de mucha investigación, la verdad es que sí.
Y entonces, ¿cómo poner una batalla en, en una sola imagen? Pues hemos hecho un poquito de trampas, hemos puesto las perspectivas para que pudiésemos encajar todo en el cuadro. Los cañones están documentados, todo en sí el cuadro está... Yo creo que hemos sacado un buen cuadro, hemos plasmado una idea de una batalla de las muchas. Yo no la conocía, la batalla de Algeciras, y mira que conozco historia. Pero claro, son tantas victorias las que hemos conseguido en lo largo de nuestra historia, que cuando me plantearon de que, oye, Busto, ¿quieres pintar un cuadro para Algeciras? Y me dijeron, ¿a quién ganamos? ¿A los ingleses o a los franceses? Me dijeron, a los ingleses. Y dije, pues hay que pintarlo. Entonces, eso, no, no podía faltar. Eso es. No es por nada, pero bueno, los franceses me caen mal, pero los ingleses son peores. Y si son americanos, ya ni te cuento. Entonces, pues te digo, es un cuadro que he disfrutado porque no deja de ser una victoria. Y también es cierto lo que ha comentado el presidente, que en un principio se planteó la idea de hacer el cuadro de mar a tierra, para que se viese todo lo fuerte. Claro, yo decía, bueno, se vería fuerte pequeño, se vería mucho barco. Entonces, cuando lo comenté con Arturo, que Arturo Pérez Reverte, siempre que tengo un cuadro complicado, dijo, Augusto, no, hazlo al revés, de tierra a mar, así le damos protagonismo al fuerte y, a las, y al heroísmo de los soldados, a los artilleros, y creo que fue la idea acertada. Tenemos un fondo que son barcos, pero los protagonistas aquí son los artilleros y el fuerte. Y yo creo que es un buen cuadro, vamos a ver qué pasa. No sé si es una buena inversión o no, pero cuando yo me muera, algo valdrá. Entonces, pues muchísimas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Digo, Augusto, digo... Es que yo me he manchado un poco las manos de pintura, pero sí es verdad que las discusiones que teníamos a las 11 de la noche, este hombre está pintando esta hora, pues estaba pintando esta hora. Bueno, como asesor histórico de Augusto en esta obra, podría estar describiendo la cantidad de detalles que hemos volcado y que él mismo ha referido en la escena. Pero sin duda, quien mejor os puede desgranar la escena y los hechos es una verdadera experta en la obra de Ferrer Dalmau. Se trata de María Fidalgo Cazares, miembro de la Asociación Española de Historia Militar, de la Academia Andaluza de la Historia y de Escritores con la Historia, a quien agradecemos igualmente que haya querido acompañarnos hoy en la presentación de este magnífico cuadro con el que rendimos homenaje a las Fuerzas Sutiles de la Armada y a la Artillería de Costa Española. María. A ver, lo que tengo que decir es que yo no sé nada de cañones, no sé nada de batallas, mi parcela es puramente artística. Yo soy doctora en Historia del Arte y mi papel es asesorar, bueno, asesorar, si se puede asesorar a gusto, pero bueno. Voy a empezar con mi discurso y luego os explicaré el cuadro in situ. Presidente de la Autoridad Portuaria, director general, autoridades civiles, militares, general, comandante. Es para el equipo de Ferrer Dalmau un honor estar aquí, en este puerto de Algeciras. Nuestro corazón y emoción están especialmente presentes en este acto. Y es que hoy es un gran día para Algeciras, para Andalucía y para la historia de España, porque un capítulo insigne de nuestra trayectoria como españoles es el tema de esta obra singular. Tanto su marchante, pieza crucial en su carrera y que ha delegado en mí esta comunicación como mi papel de asesora, hemos de decir que pocas veces hemos visto al maestro tan volcado y tan ensimismado en una creación. De hecho, ambos consideramos que es posiblemente la composición más compleja que ha afrontado en su carrera. Es además un lienzo que no deja impasible a nadie. Deslumbra por su belleza y emociona por su mensaje. Ante un ataque que se preveía letal, los españoles demostramos nuestro heroísmo, nuestro valor y nuestro coraje. Unos valores que hasta ahora casi olvidados, pero que en esta obra brillan con luz propia. Uno de los rasgos de la marca Ferrer Dalmau es la capacidad de integrar al espectador dentro de la propia escena. Y ahí estamos nosotros, ahí delante, los que hoy podemos contemplar este cuadro asistiendo a esta batalla. Estamos junto a esos hombres, oliendo la acidez de la pólvora en la defensa de esos majestuosos navíos. Un viaje en el tiempo a más de dos siglos atrás, exactamente a un 6 de julio de 1801. Y es que un 6 de julio salía de madrugada de Gibraltar una gran flota.
Su intención era atacar los barcos franceses, que en ese momento eran aliados de España, que se habían guarnecido en los fuertes de Algeciras para eludir la persecución. La flota enemiga estaba convencida de su superioridad y entró en la bahía. Pretendían la hábil maniobra de situar las naves francesas entre dos fuegos, aquí lo vemos muy bien, pero menospreciaron el valor de las baterías de Algeciras, que incansables lanzarían sus bolas de muerte sobre los navíos ingleses. El cañoneo fue intenso y letal. La ciudad sufría cómo las numerosas balas de cañón se empotraban en los edificios. Milagrosamente, la iglesia de la Virgen de la Palma se mantuvo intacta. De esta batalla habría mil detalles que narrar, pero resumiendo, fue la acción combinada de embarcaciones, piezas costeras y lanchas cañoneras las que repelieron la agresión británica y permitieron la captura del navío Aníbal. A las 12:30 de la mañana, los ingleses daban la batalla por perdida y ordenaban la retirada. Se oyó entonces un gran clamor desde las baterías y en toda la ciudad se festejó el triunfo. Y todo esto lo sabemos, aparte de por las fuentes históricas, por algo tan inmediato como la propia hemeroteca, ya que la Gaceta de Madrid de julio de 1801 recogía todo lo acontecido. Os aconsejo que un día entréis en internet y lo busquéis, porque en clave periodística es muy curioso cómo contaban esta batalla para un periódico casi a tiempo real. Se ha escrito que tal vez haya sido de las pocas batallas que tuvo espectadores. Según las crónicas, la población evacuó la ciudad y contempló la contienda desde las alturas del barrio de San Isidro y otros desde la muralla del mar de Gibraltar. La angustia los mantendría en vilo, porque sus padres, esposos, hermanos, familias, amigos, algecireños anónimos combatían en esta batalla, hasta ahora muy olvidada, y que hoy aparecen homenajeados en este lienzo para la posteridad. En el ámbito histórico se ha desatado una gran expectación ante esta obra. Es una evidencia que cuando un episodio, un personaje, una batalla sale de los pinceles del artista, tiene la mágica capacidad de resucitarlo y, sobre todo, de difundirlo y perpetuarlo para las nuevas generaciones. Además, tal vez no sabéis que la Autoridad Portuaria de Algeciras ha contribuido, en cierta manera, a reconciliar al pintor con todos los amantes de la pintura naval que se quejaban insistentemente en lo poco que se prodigaba el pintor en estas lides marítimas. Y con este lienzo, yo creo que todos lo vemos, que lo ha compensado con creces. Ferrer Dalmau es, sin duda, una de las referencias mundiales de la pintura histórica militar y, en España, el artista más importante de este género. Sus imágenes se han convertido en iconografías. Por ello, cada vez que se analice la trayectoria del pintor, Algeciras estará presente, brillando con luz propia a través de este lienzo que aúna una belleza inconmensurable con la excelencia técnica y que estamos seguros que ha superado todas las expectativas. Una excelencia técnica, por favor, mirad el cuadro, porque lo veis, como veis, es una composición que está marcada, tiene dos segmentos muy delimitados. En la parte de arriba es un extraordinario paisaje formado por ese cielo, por ese mar algecireño, y la parte inferior, que es otro rectángulo, donde está la parte terrestre, por decir así. La parte superior, que domina casi dos tercios del lienzo. Ferrer Dalmau es un extraordinario paisajista. No sé si sabéis que en su carrera empezó como paisajista. Lo que pasa es que tiene la mala suerte, cuando hace unos cuadros con unos paisajes maravillosos, la figuración es tan potente que se te van los ojos a la figuración y a veces se obvia esos maravillosos paisajes y cómo construye las escenografías. Y aquí, como veis, se ve de una forma espectacular. Es una gama de color no muy habitual en este pintor. Este pintor se mueve muy bien con ocres, con marrones, con verdes. Los azules y los rojos o bien se lo pide la temática o la verdad que no le cuesta. Por eso quizás yo pocas veces he visto tan ensimismado en un cuadro como este. Cada vez que le llamaba, no, estoy con el de Algeciras, estoy con el de Algeciras, estoy con el de Algeciras. Nunca me lo ha dicho tanto como en otros cuadros. Como veis, además, estos dos rectángulos están rotos porque los barcos son ejes verticales. La presencia de ejes verticales es algo que ya aparecía en los relieves romanos o aparecía, por ejemplo, en las lanzas de Velázquez o en su archifamoso Rocroi. ¿Veis cómo las lanzas? ¿Por qué? Porque dejan pasar el espacio. Entonces, aquí tenemos esos navíos que actúan como ejes verticales en esta narración tan horizontal. Él hablaba antes, el señor Landaluce, de la perspectiva desde tierra. Pero es que aquí hay dos tipos de perspectiva, la perspectiva aérea y la perspectiva geométrica. Son dos perspectivas clásicas desde el Renacimiento, que además el pintor lo hace de forma innata, porque yo a veces le digo, bueno, la perspectiva aérea tal, dice, ¿qué perspectiva aérea? Digo, ¿la que has pintado? Como es autodidacta, él lo hace todo de forma instintiva, entonces no hay planteamientos previos, lo hace y luego lo explico. Entonces, esta perspectiva, la perspectiva geométrica, es la que hace que las figuras de atrás sean más pequeñas cuando están más lejos, y la perspectiva aérea, la que están más difuminadas. Aquí tenemos las dos a la vez, la geométrica y la
aérea, como lo veis perfectamente. Los navíos son de una potencia visual extraordinaria, o sea, son maravillosos, tanto los que tienen las velas desplegadas como los que no. Y ese juego de azules, de blancos, como veis, también se combina con esa pólvora, ese humo, porque una también de sus particularidades es la captación matérica de la nieve, del fuego, de la pólvora. O sea, es un mago en las texturas. Ahora a veces le da vergüenza que diga estas cosas porque es muy humilde, pero es la realidad. Yo creo que todos los que vemos sus cuadros lo sabemos. Bueno, en ese primer, bueno, es, además es complicadísimo, tenemos casi 15 naves, todas de diferente tamaño, y unas delante y otras detrás. Esto es complicadísimo. O sea, una persona que no tenga una capacidad técnica fuera de lo normal no lo puede hacer porque los barcos te vienen encima. O sea, es que es complicadísimo poder hacer eso de una forma tan natural y que haya espacio entre las figuras, como veis. Luego también lo que es importantísimo, bueno, la banderita española es chiquitita, pero está. Nuestra bandera española la veis ahí, pequeñita, la lancha. Siempre está ahí nuestra identidad, siempre marcando nuestra identidad. Y luego este primer término, con esa figuración, que la verdad, la elegancia de los uniformes borbónicos no tiene parangón. Es que los que no entienden parece que van a una boda, a un palacio real, porque fijaos qué botones, qué casacas, qué terciopelo. La verdad que es de una elegancia extraordinaria. Pero están en plena faena captando el momento, el instante en que esas dos piezas de cañón están disparando. Además, es complicadísimo porque, como he leído, no pueden disparar los que están delante, disparan los que están detrás. Entonces, gracias a lo de las lanchas cañoneras y esa hábil estrategia, pues pudimos con ellos. En primer término, si lo veis, está prácticamente vacío. Eso es un recurso que lo hace de forma instintiva, pero yo sé que lo hace por eso. ¿Qué tiene esa capacidad de que estemos nosotros ahí? Es que nosotros estamos ahí delante. Por eso tenemos esa percepción de la batalla de esa forma tan directa. Yo cuando se estudia la pintura militar, otros cuadros de historia, parece que estamos en un patio de butacas pues viendo el cuadro. Pero es que cuando estás delante del cuadro, estás dentro del cuadro. O sea, tiene una mirada, hay gente que dice de reportero de guerra. Bueno, pues sí, puede ser un reportero de guerra, pero es que estamos dentro del cuadro. De ahí esas zonas vacías. Y luego, algo también muy interesante, es que Ferrer Dalmau es creador de un género propio, que es el bodegón militar. Los bodegones, ¿por qué tienen que ser siempre uvas y cacharros de barro? O sea, este señor hace sus bodegones con objetos relacionados con la temática. Ya en el Renacimiento se inventa lo que se llamaban los cuadros de aparato, que eran cuadros donde a los reyes se les ponía con símbolos que simbolizaban su poder, su mando. Él aquí no, él pone elementos que fueron fundamentales, desde una misma carretilla, un saco, las bolas de cañón, los cubos, y ahí también se ve su pericia técnica en la madera, en el tratamiento del metal, no sé si lo estáis viendo, los cañones, en el brillo de los cañones, con lo cual es un prodigio desde el punto de vista de los bodegones. Por eso hay gente que dice, este cuadro es un dos en uno, y dos en uno para nada, es mucho más que dos en uno. En primer lugar, tenemos un paisaje extraordinario, ¿vale? Tenemos una marina de primer nivel, tenemos un cuadro de artillería imponente, tenemos un bodegón espléndido. Pero es que si compartimentamos las subescenas y partimos, son cuadros independientes. O sea, la marina por sí misma podía haber sido un cuadro solo. Pero es que cualquiera de los barcos, si fuera un cuadro independiente, sería un cuadrazo. Pero es que las subescenas, todos los artilleros que están ahí delante, si cada figura podía ser un cuadro individual. O sea, que no es que la autoridad portuaria tenga ahora un cuadro en 2x1 ni un 10x1, tiene un 60x1. Porque cuadros tan completos como este es muy complicado. Es un cuadro de una dificultad extraordinaria. Lo que pasa es que lo hace de una forma tan fluida que lo ves al ojo de una forma tan natural que no te das cuenta que hay figuración, que hay diferentes planos de profundidad, que es complicadísimo. Y luego que estos barcos floten. O sea, pintar un barco de esta envergadura flotando y tantos a la vez y con tanta diferencia, tanto de espacio como de envergadura, requiere una capacidad técnica extraordinaria. Y cuadros como estos es el gran legado que deja este pintor y que, afortunadamente, cuadros como este es que son símbolos de identidad, de pertenencia, son historias, son imágenes que nos ayudan a recordar que somos herederos de una historia maravillosa forjada por hombres extraordinarios y, sobre todo, pues revelan un orgullo infinito por ser españoles. Muchas gracias.
antes de despedir el y cerrar el acto, vamos a abrir un turno de 5 preguntas, ¿vale? Para que Augusto o María o que responda a las inquietudes que podáis tener, que seguro que son muchas y variadas. Empezamos. Buenas tardes. No está, pues está tapado por el humo y por la batalla. Debería estar detrás, pero lo podemos arreglar, no hay problema. Hacemos un apaño. ¿Te refieres al Peñón? ¿Te refieres al Peñón? Es la batería norte de Isla Verde y lo que se y está mirando al fondo de la bahía, al norte de la bahía. Y lo que se ve a la izquierda, aquí entre dos buques, es el fuerte de Santiago. No se ve el Peñón. Pero si no, se puede hacer. A ver, ya os he dicho que el cuadro es de él, yo solo lo he pintado. Pues así, físicamente, lo que es pintar, estuve 3 meses. Pero cuando digo 3 meses me refiero 12 horas, 10 horas diarias, sin salir, o sea, trabajo mucho. O sea, muchísimas horas. Mi teniente coronel. Buenas tardes, el tema de pruebas. Me ha parecido contar 14 artilleros que ha pintado en el cuadro. Puede ser. Son 14 casi retratos. Sí, bueno, hay artilleros y hay 2 de infantería. En las esquinas son infantes. Y algún infante que está ayudando con él, pero son mezclados, no hay de todo. Pues, no nada en concreto, voy improvisando sobre la marcha. O sea, empiezo con una cara y luego me sale otra. Entonces, como no son personajes conocidos, a veces me dicen, oye, se parece a fulano, se parece a no sé quién. Y yo, pues, por casualidad. No, sí. Improviso sobre la marcha. Entonces, a veces sí. Algún enemigo, alguien que me caiga mal, lo pongo muerto. Pero por ahí sí. ¿Alguna más? No, intento pintar siempre porque si no me cambia el chip. A no ser que sea la misma temática, o sea, pinto un cuadro de los tercios y quiero pintar una figurita pequeña de los tercios, sí. Pero si hago cambio de época, no. Entonces, porque me descoloco muchísimo. O sea, tengo que centrar en una época y es más, yo por ejemplo ahora me estoy metiendo ya con el cuadro de Covadonga, entonces ya voy haciendo cosas de esa época. Si ahora me pones en este siglo, me desmonto, mentalmente me desmonto. O sea, tengo que ir por etapas. Sí. No. Pues me salió así. Quizás empecé, yo quería poner una chica guapa y atractiva y al final me salió una mujer madurita, interesante. Y puede que sí, porque como vas conociendo a personas, en el fondo te influencia un poco la cara de las personas que te rodean. A él ha habido gente que me ha acusado que se parece a Sánchez. No se parece a Sánchez. No para nada. Él es un tío hecho para adelante. O sea, pero no. Pero ya te he dicho, nada en concreto. Supongo me dejo influenciar por la gente que me rodea, entonces en ese momento me salen estas caras. Sí, yo tengo 2, 3, 4 pintores, son franceses, la verdad es que sí, y aparte de Cusas, que es catalán, que los tengo como referentes. Me gusta mucho su forma de pintar, de hecho tengo mucha influencia, y más con muchas ideas de ellos. Son Messiaen, de Tallien, Neuville, son pintores franceses del siglo XIX. Para mí son los mejores, sin duda. ¿Sí? Pues ya está. Pues muchas gracias, Augusto. Muchas gracias a todos por acompañarnos.
Ahora a la salida tenéis un obsequio en recuerdo de la presentación del cuadro de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Y,